Presidente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes, a partir de este momento inicia Voces del Senado. Saludamos a quienes en estos momentos están en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a los que nos siguen a través de las distintas plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @senadogopco, siempre con el hashtag Voces del Senado, con los buenos días. Que el bolsillo tenga plata. Muy buenos días, Hernando, y muy buenos días a todos los oyentes que cada fin de semana se conectan con nosotros para enterarse de los hechos que son noticia en el legislativo, como siempre, cada fin de semana a partir de las 7:30 de la mañana. Pero le aseguro que no hay amor ni amigos sin dinero. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación, Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enríquez Pinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. A continuación, nuestros titulares. Servicios de salud oncopediátricos ya no serán urgencia médica, sino atención prioritaria. Así lo contempla proyecto de ley aprobado en Comisión Séptima. Como preocupante consideró la senadora Ruby Chagui las alertas tempranas por delitos cometidos por menores de edad. ¿Qué propone hacer? En minutos, más detalles. Senador Roy Barreras radica proyecto de ley que busca agilizar el sistema judicial. Hoy en el Senado responde el senador Juan Diego Gómez, explica cómo se tramita un proyecto de ley. Posibles irregularidades en la central de abastos, Corabastos, fue tema de análisis en debate de control político en la Comisión Quinta. Iniciativa del partido FARC busca crear entidad que se ocupe únicamente de las vías terciarias en Colombia. El programa Visitas Guiadas en el Congreso celebró 15 años de labores. Más de 100.000 personas han conocido la Casa de la Democracia. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Los senadores de la Comisión Séptima dieron vía libre al proyecto de ley que busca una atención prioritaria para los menores de edad que sufran de la enfermedad de cáncer. Uno de los beneficios es que el Estado gire directamente los recursos a las entidades de salud que los atiendan. ¿Qué otros beneficios contempla la iniciativa? Gloria Moncayo nos informa. El proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión Séptima del Senado es conocido como el proyecto de la ley Jacob, el cual garantiza la prestación de los servicios de salud oncopediátrica y declara ya no urgencia médica, sino atención prioritaria a los menores que padecen cáncer. Al respecto, habla la senadora Aideli Serazo Cubillos del partido político Mira. Con este proyecto lo que buscamos en la Comisión Séptima, en un futuro en el país, ojalá sea muy, muy pronto que se pueda apoyar este proyecto en la plenaria, es que se pueda minimizar todo riesgo, las muertes de los niños y niñas que padecen enfermedades como el cáncer. Pero aquellos que hoy la están padeciendo, es enviarles ese saludo de solidaridad, pero decirles que desde el Congreso, desde el Senado de la República, desde la Comisión Séptima del Senado específicamente, estamos trabajando para fortalecer aún más ese sistema de salud, del cual día tras día nos quejamos tanto y escuchamos tantas voces también de queja y de protesta, pero que estamos haciendo desde el legislativo lo humanamente posible para mejorar. Esta iniciativa pasa a segundo debate en plenaria del Senado, donde se espera que sea incluido en el articulado un plan de alimentación especial para los menores de edad, prevención y promoción de la enfermedad del cáncer, sobre todo cuando se tiene indicios de la misma. Así lo explicó la senadora liberal Laura Fortich. Hay un artículo donde se ampliaba el apoyo integral a estos menores relacionados a, por ejemplo, el apoyo nutricional, la orientación en las rutas de atención, es decir, unas medidas adicionales que por un concepto del Ministerio de Hacienda
frente a un impacto financiero o fiscal, pues no se podrían implementar o aprobar dentro del proyecto. Sin embargo, estamos haciendo un llamado a que se llegue a un consenso y las medidas principales buscar que se incluyan dentro del proyecto de ley con el propósito de que estos menores están en una que pues tienen una enfermedad que es difícil para los adultos, ahora mucho más para unos niños que requieren de una atención privilegiada para que con el favor de Dios y la atención que reciban puedan recuperar al 100% su salud. Voces del Senado. Según la senadora Ruby Chagüí del Partido Centro Democrático e integrante de la Comisión Sexta del Senado, el civismo y la urbanidad deben regresar como una cátedra obligada en los planteles educativos porque las estadísticas son claras y el aumento de actos violentos y hasta crímenes están en manos de menores, que es preocupante. Más información con el periodista Hernando León. De acuerdo con el análisis y los informes de la senadora Ruby Chagüí del Partido Centro Democrático, integrante de la Comisión Sexta del Senado, el civismo y la urbanidad deben regresar como una cátedra obligada en los planteles educativos porque las estadísticas son claras al decir cómo actos violentos y hasta crímenes están en manos de menores. Lo que buscamos con este proyecto de ley es poder actualizar las competencias ciudadanas. ¿Qué son las competencias ciudadanas? Es precisamente el conjunto de conocimientos, de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen que una persona sea responsable consigo mismo, sea responsable con los demás y puedan ayudar a construir una sociedad mejor. ¿Qué busca este proyecto de ley? Actualizar esas competencias ciudadanas que desde 2004 no se actualizan. En Colombia hoy, por ejemplo, en lo que va corrido este año, hay 10.200 niños y jóvenes de 5 a 17 años con lesiones no fatales por violencia intrafamiliar. Hemos encontrado 12.254 niños de 5 a 17 años con lesiones no fatales por violencia interpersonal. Hemos encontrado que el 70.7 de los estudiantes a nivel nacional alguna vez han probado una sustancia psicoactiva. Eso es muy preocupante en el país, que se han presentado, por ejemplo, 12.458 homicidios en el país. Todavía es una cifra pues alta. Si bien ha venido pues reduciéndose, deberíamos tener menos. Hemos encontrado también que, por ejemplo, desde el año 2014 hasta marzo de este año se han realizado cerca de 1.200.000 capturas, de las cuales 106.000 son aprehensiones a adolescentes por temas de conflictos con la ley. Vea, eso es una cifra altísima. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que necesitamos volver en los colegios, en la educación primaria, adolescente, todo el tema de la competencia ciudadana, teniendo en cuenta todo lo que es el civismo, la urbanidad, sabiendo, por ejemplo, cómo promover la resolución de los conflictos de una manera pacífica, cómo fomentar la ética, cómo fomentar la urbanidad como ejes transversales de la educación, cómo impulsar el respeto por las leyes, la autoridad, el bien público. Necesitamos superar todo el tema de exclusión social. Necesitamos asimismo reducir los delitos desde los adolescentes y los niños. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. El senador Roy Barreras del Partido de la U presentó un proyecto de ley que busca reformar el Código de Procedimiento Penal con el fin de acelerar los trámites legales en beneficio de los ciudadanos, específicamente el problema que se presenta con las audiencias. César Ariza con más información. Son 103 los artículos contemplados en la norma, destacando la eliminación de audiencias de imputación o fallo, que generan muchas veces vencimiento de términos y por tanto impunidad para los criminales. La medida también espera mejorar las condiciones de los abogados defensores y descongestionar la justicia. El senador del Partido de la U, Roy Barreras, en Voces del Senado. La ausencia de una reforma a la justicia que no llega en la agenda oficial del gobierno, he decidido radicar una reforma al Código de Procedimiento Penal que le permita a los ciudadanos de a pie un acceso más rápido a la justicia y obtener al fin justicia pronta, célere y no impunidad. Son 103 artículos que, entre otras cosas, eliminan unas audiencias innecesarias que dilatan los procesos, como la audiencia de imputación o la audiencia de lectura del fallo, que sirven para que con trampas y zancadillas se dilaten los procesos penales
y terminen saliendo a la calle potenciales delincuentes por prescripción de términos. También estamos garantizando mejores condiciones para el debido proceso de los imputados y para el ejercicio de los operadores judiciales, incluyendo los abogados defensores en materia penal. Voces del Senado. Hola a todos, les habla Karen Díaz desde la ciudad de Cúcuta y quiero enviar un saludo muy especial al equipo de Voces del Senado. También quisiera realizar una pregunta a los senadores y que posteriormente uno de ellos me la respondiera. La pregunta es, ¿en qué se basa un proyecto de ley? ¿Quiénes pueden presentarlo? ¿Cómo se convierte en una ley acá en Colombia? Esa es mi inquietud. Ante la inquietud presentada por nuestro oyente, el senador Juan Diego Gómez del Partido Conservador responde. Bueno, esencialmente los proyectos de ley son de iniciativa parlamentaria o iniciativa del Congreso, con algunas excepciones de proyectos de ley de iniciativa popular. Se hacen a través de la recolección de número de firmas o número de diputados o concejales determinado, como lo establece la Constitución Nacional. Normalmente un proyecto de ley ordinaria consta de 4 debates, 2 debates en comisión y 2 debates en las plenarias de cada una de las cámaras. Cuando se radica por el Senado de la República en la Secretaría General, se busca, según el tema que tenga y según la especialidad, la Comisión Constitucional a la cual corresponde, y allí se asigna un ponente que es el encargado de, en los próximos 20 días, después de asignada la ponencia, presentar y defender la ponencia ante la comisión, la cual, una vez aprobada, en 2 semanas después debe pasar a la plenaria de esa misma Cámara, del Senado o la Cámara respectivamente. Cuando es aprobada allí, pasa inmediatamente en 2 semanas siguientes a la otra Cámara, la Cámara contraria, es decir, si entró por Senado, pasa a Cámara de Representantes, y allí corre el mismo trámite. Llega a la Secretaría General, es enviado a la respectiva comisión, ya viene con su comisión asignada, ya viene con una numeración de la ley, un título y un articulado y una exposición de motivos, y se le asigna ponente también en esa Cámara. Pasa el mismo procedimiento, 20 días para presentar la ponencia, y una vez aprobada, en 2 semanas después, llega a la plenaria de esta corporación para terminar siendo aprobada. Normalmente se encuentran proyectos de ley que solucionan problemas o que tienen unos grupos de interés en el país, o gremios o ciudadanos, que a medida que van cambiando las situaciones cotidianas del día a día, va siendo necesario regular temas puntuales. Ejemplo, recientemente que hemos visto desmanes y situaciones de alteración del orden público en las protestas sociales, se ha planteado la necesidad de establecer un proyecto de ley estatutaria para reglamentar la protesta social, que involucra 3 derechos fundamentales: el derecho a la huelga, el derecho a la libre expresión y el derecho a la libre asociación o reunión pacífica. Y esto hace que simplemente la situación que se presenta en la cotidianidad, en la vida, se requiera la regulación que no existe hasta el día de hoy. Y es así como se llega a tener la definición de un tema específico que va a ser llevado a un proyecto de ley, cómo se aprueba, cómo se le da el procedimiento, y luego de ser aprobada en esos debates, pasa a sanción presidencial, quien tiene la facultad de sancionarla o de objetarla por inconveniencia, ilegalidad o inconstitucionalidad. Voces del Senado. El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, expresó preocupación en la Comisión Quinta por la corrupción presentada en Corabastos. El debate de control político contó con la participación del ministro de Agricultura, Andrés Valencia, y el gerente de Corabastos, Mauricio Parra. Felipe Gutiérrez nos cuenta más detalles. El senador Robledo expresó la gravedad de situaciones dadas en la central de abasto mayoritaria del país, como lo es el contrato de la malla vial con la empresa Covial, que lleva más de 15 años. Y un desequilibrio económico, o sea, Covial está tumbando a Corabastos desde hace ya 15 años y la va a seguir tumbando hasta el 2035, y eso debe ser corregido. Que se gane su plata, la que corresponde, bueno, pues que se la ganen, pero ahí hay cosas que son por completo inaceptables. A eso le cabe también una acción popular, que si el Estado no actúa, la pongo yo, pero ustedes deberían actuar, es que ese es su deber, además porque terminamos ahí porque el Estado no actuó. Usted me dirá, no fui yo, pero es que resulta que usted responde por el Estado. Aquí nos toca a todo el mundo. La Contraloría General de la República, esto la Contraloría General se lo pasó a la Contraloría Departamental. Yo propongo que regrese a la Contraloría Nacional para que nos aseguremos que las cosas se puedan hacer como se deben hacer. Porque los poderes políticos que hay allí son muy grandes, ya lo hemos visto. Los poderes descomunales, entonces son como intocables. Y no debe haber entes del Estado colombiano, pues, o donde el Estado tenga una presión muy grande, que sean intocables. Andrés Valencia, ministro de Agricultura, afirmó que la gerencia de Corabastos ha estado pendiente rindiendo informes a la Junta Directiva, además que el ministerio está llevando las respectivas auditorías por contratos irregulares.
Ese es un contrato que se firmó ya hace un buen tiempo, ya casi 15 años. Y en el caso del contrato de concesión 070 que se suscribió en noviembre del 2005 y que arrancó en el 2006, la junta directiva en su momento pues efectivamente facultó al gerente de la época para adelantar ese proceso de contratación, el cual se hizo mediante un proceso licitatorio que finalizó con la adjudicación a la concesionaria Covial. Y esto es muy importante, a la fecha no se tiene, no hay una acción, digamos, contra de ese contrato que haya de alguna manera generado en investigaciones disciplinarias, fiscales o penales. Y la Junta históricamente ha venido realizando toda la gestión correspondiente al seguimiento de la ejecución de ese contrato. Los informes de gestión los rinde la gerencia a la Junta y la instrucción que siempre se ha otorgado de parte de la Junta es que hasta el momento la concesión y digamos la gerencia se le ha dicho a la concesión siempre que no se pueden asumir compromisos financieros que no estén soportados en los ingresos y esperados en la ejecución de ese contrato. Y también se ha hecho un seguimiento permanente desde el punto de vista de la interventoría, la vigilancia y el control del desarrollo de las obras, así como la ejecución financiera a través de la fiduciaria que administra el patrimonio. Héctor Velosa, funcionario de la Corporación Nacional de Comerciantes en Alimentos, CONALCO, explica las dificultades presentadas por Corabastos al presentarse el contrato de Mayavial titulado Corapark. El día de hoy fuimos invitados al debate que se realiza en la Comisión Quinta por las irregularidades que se están presentando en un contrato de malla vial en Corabastos y sobre las intenciones del negocio inmobiliario, la especulación inmobiliaria con el lote de 42 hectáreas de Corabastos. Las grandes conclusiones son que la central de abastos Corabastos es importante y es fundamental para el desarrollo del país, es importantísima para nuestros campesinos, para las tiendas de barrio, para los transportadores y en general para todos los usuarios. Allá se venden los productos alimenticios de mejor calidad y sobre todo en su mayoría productos nacionales. Entonces, que se encuentre en grave riesgo por un contrato que la misma Contraloría General de la Nación ha señalado como leonino y perverso es algo preocupante. Y aún más, que se adelanten planes como el del Plan de Ordenamiento Territorial del alcalde Peñalosa, que afortunadamente se hundió, es aún más preocupante porque nos podríamos quedar sin la gran central que ha abastecido durante más de 40 años y ha asegurado la seguridad y la soberanía alimentaria de los colombianos debido al negocio de unos cuantos. Entonces yo creo que la conclusión final de aquí es que los colombianos nos apropiemos y defendamos la central de abastos, que en un 48% nos pertenece a todos nosotros y que es patrimonio de todos los colombianos. Mauricio Parra, gerente de Corabastos, manifestó no haber firmado el contrato de malla vial, ya que al momento de asumir el cargo ya estaba acordada la licitación. El senador habla de tres temas y yo quiero comentarle, él habla de tres contratos, uno que es la concesión vial. Yo no he firmado ninguno de esos tres contratos, hay que aclarar eso, ninguno lo firmé yo. Como le dijo el senador al señor ministro, pues uno está ahí y tiene que responder y claro, estamos allí en este momento pues poniendo la cara. Nosotros llegamos y encontramos un contrato firmado por una malla vial donde tiene presupuestado un inicio, un final en su contrato primogénico y luego unas obras adicionales. Nosotros vemos que entramos en esa situación, pero en detalle, pues dice él que hay unas faltas de corrupción. Yo ya hubiera encontrado algo, ya lo hubiera colocado, porque no tengo por qué tapar a nadie nada. Pero ya lo dijo el señor ministro, hay un fallo de un juez donde verificó que hasta el otro sí 14 no tiene problemas. Y el 15 es la continuación del 14 que firmé yo. Y el 16 es el cierre de los 10 años de la etapa constructiva. Y el 17 es cuando se baja la TIR, que tenemos todas las razones para haberlo hecho. Se conformó una comisión donde se le dieron facultades al presidente de la Junta, estaba el Ministerio de Agricultura, estaba la Gobernación, estaban representantes del comercio y trabajamos durante más de 15 sesiones con ellos revisando ese tema. Entonces ahí nosotros manejamos eso de la mejor manera, nosotros no hemos hecho ni hemos actuado en ninguna forma ilegal. Señor presidente, buenas tardes, honorable senador. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decido. Igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como en casa, hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Según legisladores de la Comisión Sexta, para el mejoramiento de las vías terciarias en Colombia, que son la base del transporte rural y el sostenimiento campesino del país, se hace necesario separar el manejo de las vías terciarias de la misma entidad que actualmente tiene el manejo de las vías férreas. La senadora Sandra Ramírez o Criselda Lobo de la Fuerza Alternativa del Común advierte de la urgencia de lograr esta división administrativa.
Hernando León Vanegas con la noticia. La senadora de la Fuerza Alternativa del Común FARC, Griselda Lobo, manifestó en los micrófonos de Voces del Senado su intención de lograr una entidad que se apersone de las vías terciarias de nuestro país, ya que estas son la alternativa que une y acerca al campo con la ciudad. Un verdadero chicharrón, las vías terciarias de nuestro país por el estado en que están. Entonces vamos a presentar un proyecto de ley, el 037, con el objetivo de separar las vías terciarias de las vías férreas. En este momento hay una sola entidad encargada de las vías terciarias y de las vías férreas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Separar para que haya una entidad que se apersone de las vías terciarias de nuestro país. ¿Por qué? Porque las vías terciarias son las que integran el territorio, son las que acercan el campo con la ciudad, el barrio con la vereda, el municipio con la vereda, e interconectan las veredas, pero también hay una labor y fundamental de las vías terciarias, es que también es llegar con la construcción de la paz a los territorios, porque los campesinos pueden y van a tener por dónde sacar sus productos a la venta, comercializar sus productos. Es una posibilidad de que los campesinos se deslinden de los cultivos ilícitos, porque es que los cultivos ilícitos allá llegan a comprarle el producto. Mientras que si un campesino produce plátano, yuquita, él tiene que llevarlo a la ciudad, al municipio para la venta. Entonces, fíjate que teniendo vías terciarias vamos a poder interconectar territorio con ciudad. En cuanto al proceso a seguir, la senadora Lobo indicó que es necesario buscar el aval del gobierno para poder continuar con el trámite y dar vía libre a la iniciativa, ya que esta modifica la entidad que regula actualmente las vías terciarias y las ferroviarias. Sí, ya tenemos, hemos conversado con la ministra de Transporte buscando el aval, porque aquí hay que tener el aval del gobierno, porque esto modifica en parte burocrática y el funcionamiento del Estado para lograr separar la entidad y que haya una entidad que sea persona. Vamos a buscar el aval del gobierno. Tenemos 4 debates que también en estos 4 debates a ver si logramos el aval del gobierno para la separación de las vías terciarias de las vías férreas. Voces del Senado. Uno de los compromisos que tenemos como ciudadanos es conocer nuestra historia y entender cómo funcionan los procesos legislativos de nuestro país. La iniciativa de Puertas Abiertas, que nació con el interés de integrar a la comunidad y entender el proceso del legislativo y su historia, celebró por estos días sus 15 años. César Ariza con más información. La celebración reunió cerca de 400 asistentes compuestos por estudiantes de diferentes colegios, universidades y extranjeros. El secretario general del Senado, Gregorio El Hach Pacheco, destacó la importancia del Congreso Comunidad. Para nosotros aquí no hay división entre Senado y Cámara. Es el Congreso de la República, que es lo que representa la soberanía del pueblo colombiano, que es lo que representa la democracia nacional, que es lo que representa la esperanza de los colombianos en un mejor porvenir, en una patria que viva realmente en paz y que logre superar todas sus dificultades, todas sus penurias, que logre pasar por encima del atraso económico y que logre llegar a la cima del desarrollo social y lo que tanto anhelamos y para lo que se elige. De igual manera, Alberto Amonacid, director de Domo Paz, manifestó su emoción al hacer parte del proyecto desde el inicio y afirmó la importancia que la fundación tiene al promover el entendimiento de la democracia. Domo Paz es un orgullo de estar apoyando 15 años al Congreso de la República. En el año 2004 se trajo esta idea con el secretario entonces Jesús Alfonso Rodríguez y se implementó todos los contenidos pedagógicos, la necesidad que había porque esta institución está de espaldas a la ciudadanía, a la cotidianidad. Y entonces básicamente se convirtió en un programa que hoy por hoy tiene gran prestigio en los colegios y universidades y es, como es lúdico y educativo, pues obviamente no tenemos la capacidad para atender las miles de solicitudes que tenemos. Entonces, lo que para Domo Paz es importante que en este mismo escenario, de una forma lúdica, los estudiantes, nuestros visitantes, conozcan realmente la importancia de cómo se hacen las leyes, la fábrica de las leyes, qué es eso de la democracia, por qué la importancia de participar, porque desde acá se toman las grandes decisiones. Por su parte, la coordinadora de la Unidad de Atención al Ciudadano, Mónica Vanegas, invitó a los estudiantes para que hagan parte de manera activa en el funcionamiento del legislativo. Cuando en los colegios vimos lo que era que ya iban a empezar con el tema de democracia, ahí fue cuando concebimos los colegios. Y las universidades, pues siempre hemos visto el vacío desde el Congreso de que no les daban trámite legislativo, que no les daban nada que tuviera que ver con estos temas tan importantes que se manejan en el Congreso. Entonces,
Nosotros empezamos con las visitas y eso también ha hecho que nuestros mayores demandantes, aparte de los colegios, son los profesores universitarios que dictan constitucional, que dictan otras materias que son afines al programa. ¿Qué pretendemos nosotros con este programa? Que continúe, que los jóvenes vengan al Congreso, que entiendan que el Congreso no es solo lo que dicen los medios de cosas malas, porque eso es lo que muchas veces nos muestran, sino que entiendan y vivan lo que es el Congreso. Entonces, la finalidad es que ellos sigan viniendo, no por estos 15 años, sino por todo el tiempo que el Congreso exista en Colombia, que ojalá sea eterno, sino también para que ellos empiecen a participar en política, se empiecen a vincular en los partidos políticos, como les decía el doctor Gregorio, se interesen por conocer qué hacemos acá, vean los debates por televisión, vean una plenaria. Siempre en los recorridos los invitamos a eso, para que ellos vean qué se hace en el Congreso y empiecen con el interés, la piquiñita de que yo puedo estar ahí, pueda venir a ser algún día congresista, algún día ser alcalde, algún día ser concejal. Y lo más importante es que ellos empiecen a ver la importancia también de los partidos políticos y se empiecen a vincular en la juventud de los partidos. Juan Pablo y Alberto, usuarios de esta actividad, contaron su experiencia. Bueno, considero que es muy importante participar, sobre todo para los jóvenes, en estos tiempos en los que los jóvenes deberíamos estar siendo más activos y más conscientes de la situación política en el país, conocer cómo funciona este tipo de elementos que son los que administran y gobiernan nuestra sociedad. Considero que es muy importante en ese sentido, ya que necesitamos tener más participación y hacernos cargo de una manera más activa de nuestra sociedad, de nuestro país y de la construcción del futuro. Mi punto de vista, un punto de vista de una persona que viene de Europa, de España, la verdad que es una visita imprescindible, porque es parte muy importante de la historia de Colombia, de las instituciones políticas del país, y que desde el punto de vista de una persona que viene de España, está muy bien comparar y conociendo las instituciones españolas y conocer también las colombianas, porque al final somos pueblos hermanos y es importante que no nos olvidemos pues de toda la historia, de lo que tenemos en común y de lo importante que es no olvidar. Este programa ha contado con la visita, cada viernes, de más de 100.000 personas. La subcoordinadora de la Unidad de Atención al Ciudadano, Ligia Suárez, explicó el proceso para hacer esta actividad. Las formas en que los ciudadanos pueden acceder al programa de visitas guiadas es, en forma personal, estamos ubicados en la calle 11560, Centro Cultural Gabriel García Márquez, nivel 3. Lo pueden hacer a través del correo electrónico visitasguiadasalcongreso@senado.gob.co o también a través de la línea gratuita nacional 018-012-2512 o al teléfono fijo 382-2303. Voces del Senado. Finalizamos nuestra emisión del día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gob.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y el trabajo periodístico de Gloria Moncayo, César Ariza, Felipe Gutiérrez, quien les habla Hernando León Vanegas, la producción de Edgar Segura Romero. Les deseamos un feliz domingo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.